Galàctic durant els propers 4 anys. Han deixat de ser els maldestres gunis i han esdevingut majestuoses aus d'una harmonia incomparable. Són els albatros Lysa. Desde los primeros días vimos que esta no era una guerra que aspirase únicamente a la liberación de Kuwait. ¿Qué hicimos la guerra solamente por el petróleo? No, en absoluto. Hoy en día podemos discutir el balance, podemos decirnos, ¿realmente el derecho internacional ha realizado progresos? Pero los fines que la comunidad internacional se había marcado se lograron. El objetivo de los dirigentes iraquíes era reunirse con el presidente Bush y con el rey Fahd. Creo que no era necesario que estuviéramos informados los unos y los otros de lo que podríamos hacer. Pensaba, y lo sigo pensando, que lo que yo le propuse al presidente Saddam Hussein era verdaderamente una salida honrosa para su país. Podríamos haber esperado un año más y obtener el mismo resultado sin guerra y sin aniquilar a millares de personas. Se están realizando ataques aéreos contra objetivos militares. Los historiadores tienen demasiada tendencia a decir que lo que ocurrió era inevitable. Yo pienso que lo que ocurrió no lo era. Autopsia de un conflicto. De agosto de 1990, 17 de enero de 1991, 5 meses y medio de una marcha aparentemente inexorable. ¿Cómo no nos dimos cuenta de los signos que anunciaban la invasión de Kuwait por Irak? ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿Cuáles los riesgos de este conflicto con cariz de guerra mundial? ¿Cuáles fueron los esfuerzos por impedirlo? Hay que remontarse al final de otra guerra, la primera guerra del Golfo entre Irán e Irak. 1 millón de muertos, centenares de millares de heridos, decenas de millares de prisioneros, es el balance de 8 años de combates. Esta guerra ya la había desencadenado Irak por un pedazo de territorio. En 1988 salió de ella devastado y fuertemente endeudado. Saddam Hussein. Desde hace 20 años es el hombre fuerte de Irak. Purgas en el seno del Partido Único. Represión implacable de sus oponentes. A lo largo de los años, el presidente iraquí creó el vacío a su alrededor. El culto a su personalidad parece ilimitado.
contra una parte de su pueblo, los kurdos, no duda en utilizar armas químicas. Las imágenes escandalizan en Occidente, pero los gobiernos se callan. Esos mismos gobiernos acordaron un apoyo incondicional a Irak durante su guerra con Irán. Un apoyo político, económico y militar. En la hora de la reconstrucción, Irak sigue siendo un socio de calidad. La política de Occidente en lo que se refiere a Irak es una política a corto plazo, con todos los altibajos de los intereses inmediatos, pero sin un análisis a largo plazo de lo que eso iba a ocasionar. Este es el problema, en definitiva, únicamente porque fueron ciegos a las consecuencias de esta política occidental. Las armas nucleares, las armas químicas, las ventas de firmas alemanas, todo esto creó una situación que ya no se podía delimitar. Ahí está el drama. Business is business, dicen los americanos. Es cierto que todo el mundo hacía negocios con Irak, nosotros los primeros. Pero la cosa no había empezado en 1990. Los acuerdos entre Irak y Francia datan de los años 70, de los años 80. Mientras Saddam Hussein desarrollaba su país, hacía inversiones, realizaba una guerra que a ojos de algunos tenía justificaciones contra el integrismo, Saddam aparecía como alguien tratable para el mundo occidental. Después de tantos años de sacrificios, los iraquíes quieren respirar un poco. Saddam Hussein les promete la democracia y una nueva era de prosperidad. Pero para eso hace falta dinero. Irak tiene deudas con las monarquías del Golfo. Considerando que las ha protegido contra el expansionismo del ayatolá Jomeini, Saddam Hussein no tiene ninguna intención de pagarlas. Les pide incluso nuevos créditos. Para celebrar una victoria sobre Irán y ganarse el beneplácito de sus ricos vecinos, Saddam Hussein, el laico, hace una peregrinación a la Meca. Aprovecha eso para reunirse con el rey de Arabia. Cuando Fahd visita a Saddam Hussein, le lleva tres regalos. Una Kalashnikov de oro macizo, la anulación de la deuda iraquí. Pero el tercero y mejor regalo es el que le exigió Saddam Hussein, la firma de un pacto de no agresión. Con el Kuwait del emir Haber, las cosas no salen tan bien. Los kuwaitíes no quieren anular la deuda de Bagdad en tanto no se encuentre un arreglo respecto al trazado de las fronteras. Irak pide con insistencia a Kuwait que le ceda dos islas, Barba y Bubiyan. Los kuwaitíes, que desconfían, se niegan. Las ambiciones regionales de Irak empiezan a preocupar, pero cuando recibe a dirigentes occidentales, Saddam trata aún de situarse como socio privilegiado. Cuando le vi en febrero de 1990, no creo que a esas alturas Saddam hubiese tomado ya la decisión de invadir Kuwait. Dije ante el Congreso, y la transcripción está muy clara, que esperábamos que desarrollando una relación estable entre los Estados Unidos e Irak, este podría convertirse en una fuerza moderadora en la región. Desgraciadamente, no se convirtió en una fuerza moderadora, pero nosotros jamás mantuvimos que lo fuera. Nosotros dijimos que nuestra política iba dirigida a tratar de llevarles a que se convirtieran en una fuerza moderadora. ¿Moderación? A partir de la primavera, Irak hace aún más ostentación de su poder. Saddam Hussein multiplica los signos alarmantes, exhibe sus misiles de largo alcance y amenaza con quemar la mitad de Israel si Irak es atacado. En la cumbre árabe de Bagdad, en una sesión a puerta cerrada, Saddam Hussein ataca violentamente a algunos líderes presentes. Les acusa de hacer caer la cotización del petróleo al sobrepasar su cuota de producción. Habla incluso de una auténtica guerra económica contra Irak. El presidente iraquí no cita nombres, pero todos comprenden que apunta hacia Kuwait y los Emiratos del Golfo. Para algunos líderes, la declaración de Saddam Hussein no es una sorpresa. Como por ejemplo para el presidente sirio Hafez al-Assad, quien desconfiado boicoteó la cumbre. Me presenté personalmente en Damasco, a la cabeza de una delegación palestina, para que Siria participase en esta cumbre.
Me sorprendió comprobar, en el curso de mi visita, que los sirios, desde abril o mayo de 1990, estaban convencidos de que Irak se preparaba para invadir Kuwait y que esta cumbre iba a tratar de la cuestión de las islas kuwaitíes y no de la unidad del mundo árabe o de Palestina. El retorno de la violencia a Israel y a los territorios ocupados se añade a las amenazas de Saddam Hussein. Los indicios de una posible explosión en el Oriente Medio están ahí. Los gobiernos occidentales se alarman y, sin embargo, no lo suficiente. ¿Cómo explicarlo? Vivíamos con eso, con esa situación. Los acontecimientos de la Europa del Este traían un aire de novedad en medio de este conjunto. Yo no creo que estos acontecimientos de Europa Central, de Europa Oriental, hayan ocultado los del Oriente Medio, pero estábamos ya un poco acostumbrados a eso. Un conflicto que seguía otro, una negociación que llevaba a otra, y en el fondo era como los ancianos que conviven con su reumatismo. Convivíamos con los dolores que provenían del Oriente Medio. Había un debate en el seno de la administración americana para saber si había que tomar en serio este nuevo rostro de Saddam Hussein. Y ahora mi impresión es que la administración Bush estaba tan atenta a las preocupaciones israelitas que cuando pensó que Saddam Hussein representaba realmente una amenaza para Israel, reaccionó. Poco después, a principios del verano de 1990, Shamir formó un nuevo gobierno y se esforzó en convencer a los americanos de que todo iba bien en el Oriente Medio, de que las cosas estaban tranquilizando, porque Shamir no deseaba una gran iniciativa de paz americana. Este era el mensaje que transmitía: no se tomen demasiado en serio esta historia iraquí, nosotros no nos sentimos tan amenazados. Y el nivel de preocupación de los Estados Unidos descendió bruscamente. En julio, la crisis fue presentada al público por el mismo Saddam Hussein. Irak presenta una queja contra Kuwait ante la Liga Árabe. Le acusa de nuevo de superproducción petrolífera y de violación de fronteras. Eso equivale, dice la carta, a una agresión armada. El 21 de julio la CIA revela que hay 30.000 soldados iraquíes concentrados junto a la frontera con Kuwait. Yo me pregunto si los americanos y los soviéticos, que tenían satélites, se habían dado cuenta o no de que había al menos 100.000 hombres a lo largo de la frontera entre Irak y un país pequeño como Kuwait. En cualquier caso, a mí no me lo comunicaron. Deprisa, para manifestar su preocupación, los Estados Unidos organizan unas maniobras navales en el Golfo. Saddam Hussein convoca de improviso a la embajadora de los Estados Unidos, April Glaspie. Después de los casi 2 años que lleva destinada en Bagdad, es la primera vez que la recibe Saddam. En el momento piensan que Irak solamente busca aumentar la presión a la vez que se inaugura en Ginebra la conferencia de la OPEP. Los iraquíes quieren obtener un precio elevado por el barril de crudo. El enfrentamiento esperado entre iraquíes y kuwaitíes no tiene lugar. Tras 2 días de discusiones, se ponen de acuerdo en un compromiso favorable a los iraquíes. Todo el mundo creyó que lo esencial era el asunto de la superproducción petrolífera. Por eso los kuwaitíes, el 27 de julio, 5 días antes de la invasión, cuando los iraquíes lograron imponer el precio de $21 en la reunión de Ginebra, pensaron que la crisis había terminado. Otros dirigentes árabes, como el egipcio Hosni Mubarak, guardan en la memoria la cumbre de Bagdad. Saben que Irak espera mucho más de Kuwait. Después de haberse reunido sucesivamente con el emir Haber y con Saddam Hussein, Mubarak se siente reafirmado. Anuncia que Irak y Kuwait van a reunirse en días venideros en Jeddah, en Arabia Saudita. Igual que una gran explosión puede tener como origen una chispa, una guerra entre nosotros correría el riesgo de volver a estallar por un asunto banal.
Esta sorprendente observación está firmada por Saddam Hussein en un telegrama dirigido a su enemigo de ayer, el presidente iraní Rafsanjani. Desde primavera le propone en vano una reunión en la cumbre. Ese mismo día, la CIA revela que hay 100.000 soldados iraquíes concentrados en la frontera. El pequeño ejército kuwaití de 15.000 hombres no está ni siquiera en estado de alerta. Sin embargo, el Estado Mayor kuwaití tenía conocimiento del plan iraquí. Fue el coronel Matar, destinado en el consulado de Kuwait en Basora, al sur de Irak, quien consiguió hacerse con él. Lo hizo llegar a sus superiores. Este plan lo recibieron el ejército y el gobierno de Kuwait 8 días antes de la invasión. Lo conocían antes de dirigirse a Arabia Saudita para negociar. En Jeddah, frente al príncipe heredero de Kuwait, el número 2 iraquí, Ezzat Ibrahim, reitera las exigencias de Bagdad. Anulación de la deuda iraquí y cesión de las dos islas. A pesar de los esfuerzos del rey Fahd, el kuwaití se niega a ceder. Mientras este regresa a su país, Irak anuncia el cierre de la frontera. El asunto de Kuwait es el de un chantaje financiero que salió mal. Principalmente el asunto de las islas, el fronterizo, el del petróleo, son argumentos utilizados por los iraquíes para consolidar la oposición. Pero todos estos argumentos, para mí al menos, se hubiesen dejado atrás si los kuwaitíes hubiesen pagado. La invasión tiene lugar la noche del 1 al 2 de agosto. En 4 horas, los primeros carros iraquíes toman posiciones en la ciudad de Kuwait. Los miembros de la familia reinante han huido antes de la llegada de los primeros soldados. Ante los ojos de las superpotencias, los iraquíes se apoderan tan fácilmente de Kuwait que algunos llegarán a creer en un complot. Los iraquíes habrían caído en una trampa tendida por los americanos. De este modo, la intransigencia de los kuwaitíes en la reunión de Jeddah sería un elemento de la trampa. Los Estados Unidos animaron a los kuwaitíes a mantenerse firmes. Tenemos la prueba hoy día especialmente a través de la correspondencia que publicaron los iraquíes entre el gobierno kuwaití y los Estados Unidos y que se remonta a 1989 y principios del 90. Entre los documentos publicados por los iraquíes está esta carta del rey de Arabia al emir Jaber. En ella desea el éxito de las negociaciones de Jeddah. Pero esta carta llevaría notas de la mano del emir Jaber. Recomendaría al príncipe heredero Saad, su negociador en Jeddah, firmeza frente a los iraquíes. E invoca el apoyo de los americanos y de los británicos. De todos modos, no se ha establecido la autenticidad de este documento. Los kuwaitíes mismos dicen que eso no es absolutamente cierto, que ellos negociaron de buena fe, y especialmente que al haber presentado quejas los iraquíes ante la Liga Árabe, los kuwaitíes estaban dispuestos a aceptar cualquier forma de mediación o de arbitraje, ya fuese a nivel árabe, ya fuese a nivel internacional. Segunda pieza del expediente del complot, el encuentro del 25 de julio entre April Glaspie y Saddam Hussein. ¿No le dio ella 8 días antes de la invasión una luz verde implícita? Porque la memoria que de ese encuentro publican los iraquíes deja planear una duda. La embajadora Glaspie deberá justificarse ante el Congreso americano. En efecto, ella habría afirmado a Saddam Hussein: nosotros no tenemos opinión acerca de su conflicto fronterizo con Kuwait. Yes, that was one part of my sentence. The other part of my sentence was, but we insist that you settle your disputes with Kuwait non-violently. And he told me he would do so. Es importante señalar que después de que ella informase en Washington de su conversación con Saddam Hussein, hubo un mensaje de la Casa Blanca a Saddam Hussein expresando el deseo de buenas relaciones. Este mensaje procedía del presidente, así que realmente no pienso que se pueda culpar demasiado a April Glaspie por lo que pudiera haber dicho. Saddam Hussein escuchaba las palabras del presidente de los Estados Unidos, y los Estados Unidos, a pesar de esta crisis aparente a propósito de Kuwait, deseaban mantener buenas relaciones. Los americanos, cuando quieren, cuando ven llegar alguna cosa y no quieren que ocurra, dirán: si ustedes hacen esto, nosotros haremos esto otro. Haremos lo de más allá. Bien que lo dijeron después. Si ustedes invaden, si ustedes tocan a Arabia Saudita, vamos a intervenir. Y bien que intervinieron. Luego fue para liberar a Kuwait. Eso dijeron.
¿Y por qué lo dijeron el 15 de enero o lo que hicieron el 5 de febrero? ¿Por qué no se lo dijeron a los iraquíes antes de la invasión? Hay dos razones posibles. O bien ignoraban que iba a haber invasión, lo que está totalmente fuera de lugar, o bien no lo ignoraban y querían que tuviera lugar. Bueno, esa es una opinión desafortunada que comparten muchos en el mundo. Como los Estados Unidos son una superpotencia, deben tener una postura respecto a todo lo que ocurre en el mundo. Tienen que ser omniscientes y todopoderosos. Creo que a estas alturas hay pruebas suficientes de que los Estados Unidos no saben todo, que cometen su parte normal de errores, particularmente con la clase de concentración de poder que tenemos en nuestro sistema político, en el que las decisiones las toma el presidente. Los únicos asuntos en los que tenemos una política bien definida son aquellos que atraen su atención personalmente. Y eso no significa que en agosto de 1990 el presidente de los Estados Unidos tuviese una postura bien definida respecto a la disputa entre Kuwait e Irak, y por consiguiente el gobierno de los Estados Unidos no tenía ninguna postura particular. ¿Complot o malentendido diplomático? No hay duda, en cualquier caso, de que las ambigüedades americanas anteriores a la invasión fueron recibidas en Bagdad como una implícita luz verde. Los indicios estaban ahí. No los vieron o no quisieron verlos. Al invadir Kuwait, Irak controla además el 20% de las reservas mundiales de petróleo. Needless to say, we view this situation with the utmost gravity. We remain committed to take whatever steps are necessary to defend our long-standing vital interests in the Gulf. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena a Irak y exige la retirada de sus fuerzas de Kuwait. El soviético Shevardnadze y el americano Baker firman una declaración común. Moscú suspende su entrega de armas a Bagdad. La Liga Árabe también denuncia la invasión. En Bruselas, la Comunidad Europea hará lo mismo algunos días más tarde. Pero, a todo lo largo de la crisis, los 12 no llegarán a existir como tales. En todas partes se invoca una violación del derecho internacional sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Se pudieron esgrimir muchos argumentos. Los derechos del hombre, la política árabe, Irak, Israel, una república contra una monarquía, etcétera, etcétera. Probablemente hay algo de cierto en todo eso, porque las situaciones son tan complejas que no pueden llevar a una sola razón. Pero si hubiese que quedarse con un motivo irreductible, si hubiese que llevar el razonamiento hasta el extremo, si hubiese solo un motivo, sería el petróleo. En el momento en que George Bush se interroga respecto a las medidas a tomar, la opinión de Margaret Thatcher, que se encuentra en los Estados Unidos, es determinante. And the United Nations resolution will become mandatory and mean that those sanctions must be enforceable. En las horas precedentes, el presidente americano ha consultado por teléfono a varios jefes de Estado. Este 3 de agosto, en una casa de Colorado, se dibujan los primeros contornos de la coalición. En esa época, América tiene miedo de su declive. Teme el progreso de Japón y de Europa. En cuanto a su presidente, enfrentado a una situación interior difícil, su popularidad está en baja. Hay que recordar que antes de la crisis del Golfo, las gentes bromeaban acerca de George Bush, de su debilidad, su indecisión, su incapacidad para hacerse una opinión. Lo calificaban de alfeñique y con toda clase de adjetivos muy desagradables. Esa era su oportunidad para demostrar a sus detractores que podía mostrarse firme y que podía ganar, que aquello no sería un nuevo Vietnam. George Bush da entonces la orden de enviar tropas a Arabia Saudita. Gran Bretaña y Francia también. La diplomacia del teléfono entre jefes de Estado deja a un lado a la diplomacia tradicional. La coalición está en proceso de formación. 29 países en total para aplicar el embargo decidido por el Consejo de Seguridad. Las tropas extranjeras son llamadas a venir en ayuda por el rey Fahd. Los americanos le han convencido de que Arabia Saudita corre el peligro de ser la próxima víctima de Saddam Hussein. El Egipto de Mubarak, que tiene la sensación de haber sido burlado por el presidente iraquí, se une también a la coalición. No, I didn't say a word, I only said you.
Desde el 2 de agosto, la URSS de Gorbachev ha votado junto con los Estados Unidos todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. La Guerra Fría se ha acabado para siempre. El encuentro de Helsinki, a principios de septiembre, es la ilustración de ello. Pero Moscú no llega hasta el punto de unirse militarmente a la coalición. La Unión Soviética no participó en las operaciones militares por motivos evidentes. No hacía más de un año y medio que habíamos abandonado Afganistán. Acabábamos de poner fin a esa guerra desgraciada e innecesaria de Afganistán. Y el estado del pueblo soviético era muy hostil a toda forma de participación, lejos de las fronteras de la Unión Soviética. La actitud de la URSS, ligada sin embargo a Irak por un tratado de amistad, coge por sorpresa a Saddam Hussein, como testimonian los que se reúnen con él durante este periodo. Los iraquíes me parecieron muy asombrados ante la posición soviética. Así pues, eso quiere decir que se habían equivocado. De resistencia, Irak acentúa su embargo. Una manifestación de mujeres kuwaitíes es reprimida con sangre por los soldados de la ocupación. Los esfuerzos del rey de Jordania para obtener una solución árabe resultan vanos. No solamente Irak no se retira de Kuwait, sino que el locutor de la televisión iraquí anuncia la anexión del emirato. Mientras se inaugura la cumbre árabe de El Cairo, Saddam Hussein lanza una llamada a la Guerra Santa contra los soldados infieles extranjeros y contra los dirigentes sauditas. En la cumbre, Irak pide la partida de los americanos, pero los países del Golfo, Siria y Egipto, quieren antes una retirada iraquí de Kuwait. El presidente egipcio Mubarak toma la delantera a sus adversarios. Hace una declaración que condena la anexión de Kuwait y legitima la llamada a las fuerzas extranjeras. Los Estados Unidos anularán poco después la deuda militar de Egipto. Nuevo correo de Saddam Hussein a Rafsanjani. Frente a la coalición, se busca aliados, incluso entre sus antiguos enemigos. 8 años de guerra y 1 millón de muertos para regresar al punto de partida. Saddam Hussein cede por completo a las exigencias iraníes. Para hacer presión sobre los países de la coalición, Saddam Hussein trata de jugar con la opinión pública. Los extranjeros residentes en Kuwait y en Irak son retenidos a la fuerza. Los iraquíes les dan el nombre de invitados. Saddam Hussein se dirige directamente a la opinión árabe, que después de tantos años ve como unas resoluciones de la ONU se quedan sin aplicar. Exige que se arregle el problema palestino si quieren encontrar una solución al problema kuwaití. Al establecer un vínculo entre las dos cuestiones, consigue desplazar el debate. Estos cambios que intervinieron a nivel de la opinión lo hicieron por 2 motivos. El primero era que los iraquíes tuvieron la inteligencia de proponer una solución global para todos los problemas de la región y especialmente para la cuestión palestina. Y el segundo era que veían una amenaza contra un pueblo árabe y contra el potencial de un país árabe de entre los más importantes, Irak. Nosotros sabíamos que no era muy realista vincular estas dos cuestiones. Sin embargo, fue a través de esta fórmula del vínculo planteada por Irak como este país habló por primera vez de una retirada. En septiembre, el asunto del vínculo ocupa la parte frontal del escenario. Los países de la coalición rechazan ese vínculo, pero el eco encontrado en el mundo árabe por la iniciativa de Saddam Hussein les obliga a tenerlo en cuenta. Esto es lo que hace el presidente francés ante la Asamblea General de la ONU. Que l'Irak, en revanche, affirme son intention de retirer ses troupes, qu'il libère les otages et tout devient possible. Alors s'ouvrirait la 3e étape, celle que tout le monde attend, sans trop l'espérer,
tant elle paraît aujourd'hui hors de portée. Le escuchamos y comprendimos, gracias a ciertos diplomáticos franceses, que el presidente francés había reescrito su discurso él mismo. Se trataba de sus palabras y no de las palabras de alguna burocracia. El discurso de Mitterrand sorprende y molesta a George Bush. Cuando él toma la palabra algunos días más tarde, utiliza más o menos el mismo lenguaje, pero el anuncio de una retirada no le parece suficiente. En el aftermath de Irak's unconditional departure from Kuwait, I truly believe there may be opportunities for Iraq and Kuwait to settle their differences permanently, for the states of the Gulf themselves to build new arrangements for stability, and for all the states and the peoples of the region to settle the conflicts that divide the Arabs from Israel. Los americanos dijeron a los franceses que, tímidamente, establecían un vínculo tras el discurso del señor Mitterrand en las Naciones Unidas. Pues bien, los americanos dijeron: esperen al final de la crisis y nosotros, los occidentales, obtendremos otro beneficio del vínculo entre esas dos crisis, haciendo que Israel no resulte un ganador de esta guerra, sino, en cierto sentido, una víctima de esta guerra. Y eso poca gente lo comprendió, pero en realidad no podemos más que constatar la existencia de ese vínculo. Todo el debate, ¿a quién beneficia? Los americanos establecieron el vínculo tras la derrota de Irak. Lo establecieron para su propio beneficio. Si lo hubiesen hecho durante la crisis, eso hubiese beneficiado a Saddam Hussein. En otoño, un curioso intercambio de mensajes televisados sigue a la irritación de George Bush ante la omnipresencia de los iraquíes en los medios de comunicación. La personalización del conflicto alcanza su cima. Los trabajadores inmigrantes huyen a decenas de millares de Kuwait y se amontonan en campos de refugiados en Jordania. El emir Jaber y su gobierno viven su exilio en Arabia Saudita. Allí reciben a visitantes extranjeros venidos a preparar la guerra o la posguerra. Douglas Card, ministro británico de Asuntos Exteriores, asegura al emir Jaber el apoyo de su país. El asunto del vínculo servirá de punto de partida a varias mediaciones. Para la OLP, atascada entre el apoyo financiero de los países del Golfo y la súbita popularidad de Saddam Hussein entre los palestinos, hay una carta que jugar. La mayoría pensaba que la presión sobre los dirigentes iraquíes debía ejercerse en los pasillos, porque ellos son conocidos por su gran susceptibilidad. Hemos desplegado todos nuestros esfuerzos para hacer que se lleve a cabo un encuentro entre Irak y los países del Golfo. Y pensábamos que ese encuentro, si debía tener lugar, permitiría establecer una orden del día que englobase todos los problemas de la región. En un primer momento, la mediación palestina parece triunfar. A través de una entrevista del príncipe sultán, el número 3 del régimen, los saudíes sugieren concesiones por parte de Kuwait. Un auténtico llamamiento a Saddam. Tras la declaración del príncipe sultán, le tocaba el turno de responder a Irak. Los sauditas se encontraban con un texto escrito, aunque no se hiciera público. ¿Una carta de Saddam? Del mando iraquí. Pero el Departamento de Estado americano se inquieta. Los sauditas deben desmentir los propósitos del sultán y los mismos iraquíes no aprovechan la ocasión. ¿Por qué Saddam ha rehusado enviar esta carta de apaciguamiento al rey Fahd? El error que muchos cometen a veces es creer que vale más jugar en el patio de los grandes y rehusar el de los pequeños.
Estaban convencidos de que el hecho de sentarse con el presidente Bush iba a resolver todos los problemas, y eso se había convertido en una meta en sí mismo. Está claro que América no estaba interesada en sentarse con los iraquíes y discutir con ellos, pero los iraquíes no estaban convencidos. Creían que los americanos, a fin de cuentas, se sentirían obligados a sentarse a la mesa de negociaciones para evitar los costos materiales humanos de una guerra. Por su parte, la Unión Soviética intenta una mediación entre Irak y los Estados Unidos. Evgeny Primakov, antiguo periodista especializado en el mundo árabe, conoce a Saddam Hussein desde hace más de 20 años. Es el emisario personal de Gorbachov. El plan Primakov prevé que Irak anuncie una retirada, pero con la garantía de que esta será seguida de una reglamentación del conflicto israelí-palestino. Continúa el asunto del vínculo. Primakov, el emisario de Gorbachov, es recibido en la Casa Blanca. Tenía aspecto de arabista, de alguien que conocía bien a Saddam, pero que no tenía ninguna relación en particular con los dirigentes americanos, quienes de hecho quizás también desconfiaban de él. Por lo que yo sé, animaron al presidente a considerar una alternativa, cosa que no hizo jamás. A principios de noviembre le propusieron la idea de pedirle a Shevardnadze que se trasladase a Bagdad para reunirse en privado con Saddam Hussein, con dos objetivos esencialmente. Transmitir un ultimátum que dijese: los americanos realmente entrarán en guerra de aquí a poco tiempo, a menos que ustedes se retiren. Y les aseguro que nosotros, los soviéticos, nos tomamos eso muy en serio y no vamos a hacer nada para ayudarles a ustedes. Pero si se retiran, tienen ustedes nuestra garantía y la del presidente de que ustedes no serán atacados y que las cuestiones específicas que han planteado ustedes con Kuwait son negociables. Eso no se hizo nunca. En octubre, Saddam Hussein va a Kuwait para animar a sus soldados. La retirada se considera menos que nunca. En la misma época, la CIA dice a George Bush que el programa nuclear iraquí es mucho más avanzado de lo que hasta entonces se había creído. El lenguaje cambió. Dijeron que no solamente había que liberar a Kuwait, sino que había que destruir el potencial militar de Irak. El primero que hizo esta declaración fue el primer ministro británico. A principios de noviembre, George Bush anuncia la duplicación de las fuerzas americanas en el Golfo. De 200.000 hombres, pasarán en pocas semanas a 400.000. Desde hace tres meses, Irak está sometido a un embargo implacable. Las sanciones parecen inútiles para hacerle ceder. Se empieza a hablar de ultimátum. El tiempo es el aliado de Saddam Hussein, explican los militares. Dicen a sus gobiernos que si hay que librar la batalla, no hay que esperar más allá de la primavera, sobre todo debido al calor. El segundo riesgo, que en mi opinión estaba unido al primero, era que de una u otra manera la coalición, especialmente en su componente árabe, empezase a disgregarse durante ese periodo de tiempo. Todas las razones obligaban entonces a actuar y a actuar deprisa en aquellos momentos. Las sanciones, desde luego, necesitaban tiempo. Se podía haber esperado un año y haber obtenido el mismo resultado sin la guerra, sin aplastar a millares de personas. Ladies and gentlemen, colleagues, we will now put the draft resolution to the vote. Will those in favor of the draft resolution contained in document S-21969 please raise their hand? Aquel día, el Consejo de Seguridad, con la mayoría de sus 15 miembros, autoriza el recurso de las fuerzas si Irak no ha abandonado Kuwait para el 15 de enero. El voto de la URSS no era lógico. Moscú era reticente a la idea de un compromiso militar en el Golfo. Entonces, ¿por qué la Unión Soviética votó este texto?
Lo que teníamos en nuestro ánimo no era el uso inmediato de la fuerza. Estábamos empeñados en demostrar a Irak la resolución de la comunidad internacional, en caso de que todos los demás medios se agotasen, de pasar entonces a las operaciones militares contra la ocupación iraquí, solo para hacerles una demostración. Y utilizamos esta resolución muy activamente en nuestras relaciones bilaterales con los iraquíes, diciéndoles: ven, es inminente. Si no evacúan el territorio kuwaití por propia voluntad, serán expulsados de él por la acción militar de numerosos países. Y el Consejo de Seguridad está a favor. Y la Unión Soviética también estará a favor de esa acción. Creo que los soviéticos dudaron mucho entre la undécima y la duodécima resoluciones. Es decir, la resolución de ir a la guerra, y que lo que produjo su decisión fue, por una parte, el hecho de que Saddam no les escuchaba mucho, pero también que los sauditas acordaron un generoso préstamo de 4.000 millones de dólares y que los americanos les permitieron obtener la recompensa acordada por la firma del Tratado de la Reunificación de Alemania. Tradicionalmente, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los que tienen derecho de veto, se reúnen entre ellos antes de entrar a sesión plenaria. El 29 de noviembre, a algunas horas de la votación, no se ha juzgado nada todavía. Moscú duda todavía si votar por el uso de la fuerza. Puedo decir que cierta mañana, Dima y Shevardnadze comieron juntos antes de la sesión del Consejo de Seguridad. Dima defendió ante Shevardnadze la necesidad de calmar un poco el fuego, de tomarse tiempo. Y Shevardnadze se comprometió, en caso de que Dima lanzase la idea de un tiempo de reflexión, de qué sé yo, se comprometió a apoyarle. Entramos en la sesión. Dima toma la palabra. Apoya exactamente el diálogo que se había comprometido mantener. Baker pide la palabra. Se la dan. Y hace un discurso de una gran violencia a propósito de la postura de espera de Francia, que era solamente una postura de búsqueda, y Shevardnadze no tomó la palabra. Finalmente, Francia vota también este texto. Thank you. Those opposed or against. Cuba y Yemen votan en contra. Thank you. Abstentions. Thank you. Las miradas se vuelven hacia China. El ministro chino se abstiene. Se sabía que Pekín no votaría la resolución. Así pues, había que evitar que China, miembro permanente, utilizase su derecho de veto. Un año después de la represión de la plaza de Tiananmen, Pekín trata de romper su aislamiento. Por la mañana, en una entrevista del último minuto con los ministros chinos, James Baker promete dar la vuelta a la página a cambio de una abstención. ¿Cómo las Naciones Unidas pueden, a fin de cuentas, estar reducidas a 15 miembros, o peor, a 5 miembros, o aún peor, a 2 miembros, para decidir la guerra o la paz? Por eso es por lo que nosotros queríamos alargar el proceso, al menos para que los simples miembros de la ONU, que no participaron en él, pudieran hacer conocer sus puntos de vista. La impresión era que los Estados Unidos se habían lanzado a la acción como un tren que corre sobre los raíles. O bien tratas de subir a bordo para tratar de reducir un poco su velocidad y a lo mejor convencerlo para que aminore la marcha e incluso pararlo antes de la colisión, o bien te quedas al margen mientras el tren sigue su loca carrera hacia una colisión inevitable. Pero el resultado no hubiese sido mejor de haber votado no, por ejemplo. The draft resolution has been adopted as resolution 678-1990. I must express the hope that this time will be used to the most constructive purpose. El ultimátum se fija para el 15 de enero. No quedan más que 47 días para salvar la paz, para convencer a Saddam Hussein de que se retire de Kuwait. Al día siguiente de la votación, George Bush crea una sorpresa proponiendo un diálogo a Irak.
Una semana más tarde, Irak responde liberando a todos los rehenes occidentales que aún tiene. Irak espera un nuevo gesto a cambio. No llegará. Querellas protocolarias acerca de la fecha y el lugar retrasan la apertura del diálogo entre Irak y los Estados Unidos. A fin de cuentas, el cara a cara entre americanos e iraquíes puede tener lugar. Antes incluso del encuentro, se sabe que Baker lleva una carta de Bush a Saddam Hussein redactada en árabe. Esta carta detalla las catástrofes que esperan a Irak si no se retira de Kuwait. El ultimátum expira en menos de una semana. If we are going to hear the same kind of talk that has been reiterated in the last few months, then we are going to give the proper answer. Thank you very much and good night. Con o sin razón, millones de personas piensan que la paz puede salvarse todavía en una sala del Hotel Intercontinental. Con los ojos clavados en la CNN, la comunidad internacional aguarda noticias de Ginebra. Cuando nos reunimos con Tarek Aziz en Ginebra en enero y le dijimos que si Irak no se retiraba, habría un conflicto armado, Tarek Aziz nos dijo que él sabía que habría un conflicto y que ellos se habían preparado para un conflicto. Y nos dijo, perderán porque ustedes no conocen el desierto y porque ustedes no saben cómo combatir en esta parte del mundo. Y porque sus aliados árabes les abandonarán. Y porque ustedes no tendrán la fuerza moral que les permita seguir combatiendo frente a las duras pérdidas que sufrirán. Sin embargo, el 9 de enero, la duración del encuentro hace nacer falsas esperanzas. Lo que no se sabe es que Tarek Aziz se negó a coger la carta de Bush a Saddam Hussein. La encuentra injuriosa. Algunas horas más tarde, Edgar Pisani se reúne con uno de los negociadores iraquíes, Barzan Al-Takriti, el medio hermano de Saddam Hussein. ¿Cómo abordó Baker el asunto cuando se reunió en Ginebra con Tarek Aziz? Le dijo, no he venido a negociar, he venido a informarles y a informarme. Cuando esa misma noche se vio con Barzan Al-Takriti, ¿le habló él de la forma en que se desarrolló el encuentro? Esto es lo que él me dijo. Han venido a decirnos que... como si nosotros no existiéramos. A lo largo de tres encuentros secretos con Barzan El-Takriti durante un mes, Edgar Pisani ha puesto a punto un plan. Este plan implica a Saddam Hussein, a Yasser Arafat, al antiguo presidente argelino Ben Bella y a François Mitterrand. Takriti anuncia que va a transmitirlo a Bagdad. Y recibo varias veces, por diversos canales, y en particular de Ben Bella, el mensaje que dice, venga a Bagdad, venga a Bagdad. Y ahí hay un conflicto cultural. Quiero decir que un árabe al que le has hecho una proposición y que te dice, venga, eso significa, venga a discutir su proposición. No quiere decir, venga. Y culturalmente, teniendo en cuenta los fracasos precedentes, François Mitterrand reacciona. Nos atrae hacia una trampa. Durante mucho tiempo, durante 48 horas, François Mitterrand no creyó nunca que esa oferta de ir allí fuese una oferta de auténticas negociaciones. A su vez, el secretario general de las Naciones Unidas se lanza a una mediación. El ultimátum expira dentro de tres días. Se habla de una misión desesperada. Era difícil de explicar. Yo era mandatario o no lo era. Y fue por mi propia iniciativa,
Yo no fui a verle como representante de la coalición de los Estados Unidos o ni siquiera del Consejo de Seguridad. Pero desde luego, en tanto que secretario general, antes de ir a verles, informé al Consejo de Seguridad de que iba a hacer este último esfuerzo. Y el Consejo de Seguridad, incluidos, desde luego, los americanos, los ingleses y los franceses, estuvo de acuerdo. Bien, vaya, es magnífico. Conociéndole, porque yo conocía al presidente Saddam Hussein, anteriormente había negociado con él dos o tres veces a causa de un problema del Golfo Pérsico también y de los problemas entre Irak e Irán. Bien, así es que le conocía muy bien. Es un hombre que quiere escuchar cosas muy precisas, muy concretas. Entre las proposiciones del secretario general, la seguridad de que, en caso de retirada, la coalición no atacaría a las fuerzas iraquíes, que la ONU favorecería una solución negociada entre Irak y Kuwait, y la promesa de una solución rápida al problema israelí-palestino. Javier Pérez de Cuéllar debe esperar largas horas antes de ser recibido por el jefe del Estado. Me dijeron que el presidente tenía intención de recibirme al cabo de una hora, hora y media, dos horas. Pero yo no me encontraba en la sala de espera de un dentista. Bueno, me encontraba en una supermansión con bar, televisión, en la que incluso podía seguir la CNN. Al día siguiente, esperando la cita, Pérez de Cuéllar recibe visitantes, como el jefe de la OLP. Yasser Arafat se fija en que él lleva un rosario en la mano. You are in need of it. Yes, we are in need of it. Well, dear friend, as you know, I am here in... Finalmente, el secretario general de la ONU es recibido por Saddam Hussein. Una de las cuestiones que discutí con el señor Saddam Hussein, y debo decir que, ante mi sorpresa, no le interesó mucho, fue que los países de la ONU, de la que yo soy secretario general, y los países de la coalición, estaban interesados en encontrar una solución rápida al problema del cercano Oriente. Pero tuve la impresión muy clara de que el señor Saddam Hussein no ha concedido gran importancia a ese elemento, que para él formaba parte de pequeños paquetes, de concesiones. Y mantuvimos un diálogo al respecto lo más amable y lo más cortés que se pueda imaginar, pero desde luego era un diálogo de sordos. Me acompañó muy amable hasta la puerta y entonces me dijo: si tiene usted otras ideas, señor secretario general, venga a verme. Pero en cualquier caso estábamos en la fecha en que estábamos, y entonces, ¿qué otras ideas podía tener yo? Pérez de Cuéllar debe volver a Nueva York pasando por París. Allí es sometido a una exhaustiva rueda de prensa. Sus respuestas son inconcretas. El 13 por la noche, debían ser las 10 menos cuarto, me llamaron a mi casa del Elíseo y me pasaron con la señora Mitterrand. La señora Mitterrand me dijo: François le espera en su despacho ahora mismo, a las 11. Me encontré en su despacho con Roland Dumas. Bien, Pisani, ¿qué piensa de la situación? Y yo le dije: hay que ir a Bagdad. Y articulé un argumento cultural. El presidente dio la palabra a Roland Dumas, que explicó los motivos de duda que tenía.
Teníamos ya contactos con los iraquíes y el discurso que manteníamos era sencillo. Anunciar la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait. Dar una señal al comienzo de esa retirada y pensábamos que las cosas se invertirían y que podríamos encontrar una solución pacífica. Pero hacía falta que al menos coincidiesen las dos soluciones previas. Y finalmente, el presidente decide que vamos a partir, Lima y yo, al día siguiente en un Concorde, pero que no partiremos hasta después de que él se reúna con Pérez de Cuellar. Pérez de Cuellar asegura que en Bagdad no ha hecho progresos. Pero usted sabía que Roland Dimas y Edgar Pisani partían hacia Bagdad ese mismo día. No pienso, no quiero pensar. No me gustaría tener la idea de que yo les desanimé. Porque por otro lado ellos no me hablaron. Sin embargo, el relato convence a François Mitterrand de no enviar a Roland Dimas ni a Edgar Pisani a Bagdad. La víspera del 15 de enero muchos son los convencidos de que Saddam Hussein va a sacar una carta en el último momento. El repliegue de sus tropas en la zona fronteriza a la vez que conserva un pedazo de territorio kuwaití. El jefe de la diplomacia británica, Douglas Hart, es escéptico. Saddam Hussein. There's no evidence whatever, and therefore hope can't be high. But of course it is conceivable that he would at the last minute go in the direction where every argument of self-interest pushes him. Self-interest for himself personally, self-interest for his country, for his troops, and that is to withdraw. It's a theoretical hope. One can't honestly this afternoon say it's much more than that. El ultimátum expira sin que tenga lugar un gesto. Algunos se aferran aún a la esperanza de que se podrá evitar la guerra. Creo que Saddam Hussein, desde el 2 de agosto y hasta su derrota en Kuwait, ha pensado siempre que había que conservar el régimen. Y me parece que una retirada no gloriosa de Kuwait, bajo la amenaza de una intervención americana, tenía las posibilidades de hacer vacilar su régimen en Irak, y que finalmente tuvo la elección entre una derrota militar y la caída de un régimen. Si hubiese utilizado las armas químicas, hubiera sido imperdonable. Si hubiese hecho una campaña terrorista, también hubiera sido imperdonable. Así que utilizó todas las armas que pudo utilizar, pero que no suscitarían una reacción masiva capaz de aspirar a hacerse con su propio régimen. Y yo pienso que él funcionó de esa manera desde el 2 de agosto y hasta el final de la crisis. En la noche del 16 al 17 de enero, el mundo entero conoció así el principio de la guerra. Así pues, la guerra del Golfo tendrá lugar. Seguida día tras día en directo en las pantallas de la televisión. A los ojos del mundo, la entrada ofrecerá un rostro electrónico. A las víctimas no se las verá. O se las verá mucho tiempo después. Habrá habido cerca de 100.000 muertos. Las fuerzas de la coalición recurrirán a sus armas convencionales más asesinas. Las operaciones militares no habrán costado prácticamente nada a los aliados occidentales. Las operaciones estarían financiadas por Alemania, Japón o las monarquías del Golfo. Una vez liberado Kuwait, la familia reinante volverá a recuperar su poder. Saddam Hussein, que jamás perdió el suyo, prometerá de nuevo a los iraquíes la democracia para el día de mañana. Invitados por George Bush a rebelarse contra su dictador, los kurdos y los chiitas de Irak se encontrarán solos frente al ejército de Bagdad.
se va a preferir la integridad de Irak, aún con Saddam Hussein, al riesgo de un trastorno de las fronteras de la región. Rechazado durante la crisis, el famoso vínculo con el conflicto árabe-israelí será finalmente establecido con la reunión de una conferencia de paz en Madrid. Pero sin las Naciones Unidas. Una de las dos superpotencias, la URSS, desaparece del mapa. Y el nuevo orden seguirá avanzando, abandonando en el camino las partes del mundo que no le interesan.